Hello sexies, ¿cómo están corazones de melón? En esta ocasión traje a la guapérrima Niurka Marcos, a.k.a. el muro de Berlín. Te lo levanté y lo volví a tumbar. Porque quiero que me ayudes con una situación que tengo. Lo que pasa es que como youtubers, algunas veces tenemos que lidiar con gente, que de hecho en internet se le llaman trolls, que es como la gente que te está friegue y friegue y friegue. Como los que me están usurpando mis redes sociales. No, justo así, que si estás gorda, que si no eres lo suficientemente perfecta. Me imagino que tú debes estar acostumbrada de toda la vida porque la tele es peor, ¿no? Me han dicho de todo. En YouTube, en los comentarios siempre hay como ciertas personitas que todo el tiempo están friegue y friegue y a veces no sabemos qué hacer, no sabemos si tomarlo bien, si tomarlo mal, si enojarnos, si contestarles. No, primero no te enojes porque que se enoja pierde y eres bella y perfecta. No te tienes que enojar así de que vayas, te frunce el ceño y te salen arrugas, no. Sino entonces elegí 5 comentarios porque yo sé que tú eres la diosa para contestar. A ver. ¿Qué es lo que me hace falta a mí? ¿Estás lista? Lista. Pero mira, con todo aquí, porque aquí se vale de todo. No, yo puesta, yo nací lista. Mira yo aquí hablando en la cámara de todo. Sí, ya lo sé. Me veía bien pendeja, ¿verdad? La cámara está ahí, hola. Pues bueno, a ver, mira, a ver, comencemos con este. Aquí me ponen, ¿por qué habla como estúpida? ¿Por qué las palabras en inglés si eres un pueblerino que llegó a la ciudad a bajarse a costones? Bueno, porque hay muchas formas estúpidas de hablar. Sí. La de ella es una de ellas. A ver, ¿qué? Pero es hay su que forma estúpida de hablar. Oye, mamá New, pero hay que contestarle. Porque es mía. Es exclusivamente estúpida mi forma de hablar. Mira. Estúpida, pero mía. Estúpida, mi pelo, idiota. ¿Y sabes qué es lo peor de esto? Que las cuentas son anónimas. Entonces no sabes si es hombre o es mujer. Eso es que mira. Se esconden detrás de una muñequita y de... mira, esta es una M. Sí, una M de... de mamadora. De mamador, mamalón. Porque es mi forma estúpida de hablar. ¿Qué más? ¿Así? No. ¿Y por qué? Sabes que yo llegué a donde estoy a costón. ¿Será que tú eres el que me cargas para pasar de cama en cama, pendejo? Ese está bueno, ¿no? Pero mira, hay que poner un emoji. ¿Qué emoji te gusta? Esa que es así, mira. Es mi carita favorita, es mi carita así, favorita. Cuando te tropiezas con un pendejo, pones esa que hace así. Yo la, y ¿sabes qué es lo peor? Yo antes pensaba que estaba chiflando, pero me dicen, no, Miki, es como un... Es así como, es como, ay, qué pendejo. ¿Será que tú eras el que me cargabas para pasar de cama en cama, estúpida? Bueno, hay que dejarlo hasta ahí para pasar al que sigue. A pesar de que hay mucha gente que es súper linda y te pone cosas muy bonitas, como que cuando estás triste, lo feo es lo que te llega. Cuando estás vulnerable. Cuando estás triste o angustiada. O cruda. O cruda en la mañana, así que te agarraste una peda riquísima. Nunca había sentido esto que estoy sintiendo. Tráigame un alcacerse, por favor. Escucha a ver, pusieron. Háganse lo que hagan, aquí en China no dejarán de ser hombres ridículos homosexuales. Oh. Hay que ponerle un bracito abajo primero. Sí, ¿cómo, qué le ponemos? Pues que envidiosa. Pues, y aparte es una chava. Porque se ha de ser fea, gorda, cuadrada, cabezona, cachetona, trompuda y mala cara, y mala cama. No se la han cogido bien, por eso se fija en tu belleza. Mala cara y mala cama. Oye, hay que ponerle algún hashtag aquí, ¿no? ¡Hashtag envidiosa! Ay, mira, está bueno. Hashtag. Te topaste con el muro de Berlín. Te topaste con el muro. Y si te dicen, ya se cayó pendeja, le dicen, mentira, yo lo levanté y lo volví a tumbar. Chocaste con el muro de Berlín. Tú a mí no me conoces. Bueno, responder, mira, en vivo y en directo para que no digan. Tras, de una. Me gusta responderle a los culeros. De una. A ver si vienen más. Esta está muy fuerte, dice. Lo escribe Los Testimonios, que es una cuenta como que es religiosa, siento. Pone... amigo homosexual, Porque te amamos, tenemos que señalarte lo que te acarrea este pecado en tu vida. Esto lo dice el Señor con respecto a esta práctica. 1 Corintios 6, 2.9. No os engañéis, ni los fornicarios, ni los idolatras, ni los adulterios. Ya, la. Está muy larga. No. ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué opinas de esta? ¿Le respondemos o no? Porque mira, la gente... Pero que las monjas también se han cogido a los padres. De verdad que sí. Sí, o los no, padres también han cometido pecados. Entonces, ¿qué anda diciendo esta? No, primero que vea los pedos en su casa y luego que se preocupe por nosotros los gaychas. A ver, mira, de una. Primero... Que las monjas también se han cogido a los padres. Primero, preocúpate por los pedos en tu casa que las monjas... Eso no es mentira, eso es verdad. Oye, y lo más... curado de esto es que, mira, tiene 28 respuestas de la gente, ve el comentario y se empiezan a pelear entre ellos. Y aparte, como no ponen su cara, su rostro y su verdadera identidad, pues que se lleva, se aguanta. #, embaraza a tu prójimo. Increíble, a ver, ahí va, de una, tras, de una. A ver, aquí hay otro, nos faltan solo dos, entonces estos tienen que ser los buenos. Dice Albert González: al menos ya no te pareces a la Maniwis y ahora te dejaron como la hija de Lynn May. La güera de rancho debería de ponerse el uniforme de la empleada doméstica, le iría muy bien a su personalidad. Este se puso muy creativo, ¿verdad? ¡Qué perra envidiosa! ¡Qué perra, mi amiga! No, dile que así ponle, dale, en todos los ámbitos hay estrellas. Y yo seré lo que tú quieras, pero lo que tú quieras, estrella. Una vez me dijeron, oye, tú eres María Félix Señero. Creyeron que me iban a ofender. Le dije, pero María Félix. Pues la gente dice que muy mal, pero yo me siento muy bien. Este se llama Joe Fresh, dice: tú no eres más que una vestida más, queriendo tener fama y éxito, haciendo videoblogs falsos, siendo más falsa que esto. Ten más cerebro, por favor. Pero ahí estás, pendejo. Siguiendo a esta vestida. ¿Sabes que sí? ¡Falsa! ¿Y qué más te dijo? Me dijo falsa, que no tengo cerebro. Pues mira, pero aquí estás, pendejo. Y en mayúsculas, aquí. Y hay que ponerle una carita, a ver, ¿qué carita se te antoja? A la misma, mira. A la de... Muy falsa, pero te traigo bien pendejo mirándome, estúpido. A ver, de una. Le voy a poner la carita varias veces, entonces. Los lentes, ese me gusta, el de los lentes. A ver, ¿le ponemos el de los lentes también? Te dejé jodido. Y estos son, o sea, poquititos de varios. Ay, no, pero eso es un ejercicio. Porque luego, cuando te desahogas, haces el ejercicio y lo sacas, fuá, sí. Como el fuá, fuá. Pues fuá. Sí, pero, sí. A veces como que para vernos súper buena onda y relajados, no les contestamos y nos quedamos como... Eso es malo porque produce cánceres. Entonces hay que soltarlo todo en esta vida. Y decirles de una, ¿no? Claro, pues seré el sereno, pero ahí estás viéndome, ¿no? Ese es un ejemplo. Oye, guapa, muchas gracias por ayudarme en esto. Y obviamente queremos invitarlos a la fiesta en la que va a estar Mama New el 27 de octubre en el Teatro Garibaldas. Los boletos van a estar en el Ticket Master. Les dejamos los links abajo. Sí, toda la información. Toda la información abajito. Oye, pero ¿qué vas a hacer en el show? ¿Vas a bailar? ¿Vas a cantar? Vamos a cantar, a bailar, a hacer show. Oye, te quiero enseñar algo. Yo también tengo piernas de bailarina. Ay, qué perra. Sí, y son naturales. Oigan, y también muchas gracias a One Date que nos prestaron su espacio. Ay, bien lindo. Muchísimas gracias, y guapa. Les dejaré sus redes sociales abajo, pero Mama New no tiene. ¡Que no tengo! ¡Hashtag que no tengo! ¡Puta madre! Y pues nada, nos vemos hasta el próximo videito, mis amores. Bella. Y si eres linda, no le creas a todos esos envidiosos. Ay. Y tienes piernas perras.